Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gala Fishing. En esta ocasión toca un vídeo de Rock Fishing, aunque algo especial. Ahora lo vais a ver. Loquísimos. Lo que acabáis de ver no es más ni menos que el ataque de un muila a una bolita de pan en superficie. Sé que no es lo tradicional, pero a veces por cuestiones de trabajo no se puede ir todo lo que quisiéramos a pescar y el cuerpo nos pide sentir algo al otro lado de la línea. Entonces me decanté por esta técnica, que es ir con un equipo de light rod fishing a puertos y rías en busca de lisas, muiles, múgiles, como queréis llamarlos, se llaman de distintas maneras, con pan, que es una pesca que sé que me iba a dar bastantes buenos resultados debido a la cantidad que hay. Y que siempre es divertida debido a la ligereza de los equipos de light rod fishing. Como veis, el puerto en el que estoy pescando es el de Cudillero y la marea estaba bastante baja, por lo que dificultaba bastante subir el pez a arriba. Entonces le pedí ayuda a un amigo, pero ni con esa. Como vais a ver, parte el sedal y tendríamos que seguir intentándolo. Vamos allá con el segundo asalto. Como veis, estaban comiendo, eso se debe a que había cebado antes. Y a continuación ahora vais a ver la picada de un muil bastante curioso. Este muil era bastante más grande que el anterior, la verdad es que era casi el doble, y la lucha, lógicamente, fue también el doble. Así que voy a aprovechar y voy a aumentar la velocidad del vídeo, y mientras os voy a comentar el equipo que estaba usando, que es mi equipo de siempre de rock fishing. La caña, la Hard Rock and, Absolute Rock and Street, acción 1,7 gramos, el carrete, el Shimano Shahara en tamaño 2500, el sedal es un trenzado de la marca Savagier, se llama Finesse y es un 0,08, y luego el bajo es un bajo de fluorocarbono de la marca Asari, no me acuerdo exactamente qué modelo es, pero es un tamaño 0,18. Este suele ser mi equipo habitual, no he tenido ningún problema con él, exceptuando pues eso, el desgaste habitual de los sedales al roce. Pero bueno, roturas accidentales de perder algún pez, la verdad es que no he tenido ninguna. Y vamos a volver ahora ya a la velocidad normal para que veáis el final de la lucha y cómo finalmente, poco a poco, lo acerco por un hueco que hay, que no, afortunadamente no había piedras, porque la parte baja, cuando está muy baja la marea, como veis, está bastante llena de escombros y de bloques, entonces dificulta bastante lo que es el subir los peces, porque no los puedes subir desde justo debajo tuya. Entonces poco a poco, con las manos sin ningún tipo de protección, estaba intentando subirlo para hacerlo con el mayor cuidado posible, pero aún así, como vais a ver en este segundo salto, pues también la victoria es para el muil. Ahora, como vais a ver, aquí ya cuando ya lo tenía bastante cerca, me va a partir y afortunadamente cae al agua y se va sin ningún daño. Bueno, llegamos al tercer y último asalto en esta zona. En esta ocasión el muil que iba a picar era más pequeño que los dos anteriores, lo que acortó bastante la lucha. Como veis, en todo momento se ven más ataques en superficie y, como os digo, es porque está cebado. Esta pesca sin cebar es bastante complicada. El muil, a pesar de que parece fácil su pesca, me parece de las más complicadas. Es un pez muy listo, muy listo. Y aunque esté cebado y lo veamos comer de continuo, porque llega un momento que debido a se ponen a comer y entran como en una especie de frenesí, no tienen nada de actividad, empiezan a comer pan y se ponen en frenesí, empiezan a comer, a comer, a comer, a comer. Y es el momento en el que lo podemos engañar. Bueno, aún en esos momentos muchos de los muiles se van a acercar y van a detectar el engaño. Llevando un 0,18 de fluorocarbono, detectan el engaño. Y si no, lo meten en la boca y lo escupen. Algo notan, notan eso, o el sedal, o algo notan, pero lo escupen. Y la verdad es que es una pesca que se consigue por estadística, porque hay 2.000 ejemplares, o muchísimos ejemplares, y alguno hay un poco más tonto, pero que si no, sería una pesca verdaderamente complicada. Como veis, este lo subo debido a que era un poco más pequeño que los otros, pero bueno, de todas formas tenía un buen tamaño. Y ahora ya cambiamos de zona, aunque en el mismo Cudillero. Ya estamos en la nueva zona y aquí cambiamos de técnica.
Aquí había colocado al mismo montaje que antes un pequeño plomito. Entonces iba por el fondo el pan. El plomo hacía más difícil todavía la pesca porque lo detectaban más fácil, pero en esta ocasión estaban en el fondo comiendo, así que me tuve que adaptar. Como veis, la zona es mucho más fácil de pescar o de luchar el pez, ya que tienes la posibilidad de acercarte a estas escaleras y cogerlo. No sé si se aprecia, pero las gaviotas están revoloteando en la zona donde estaba. Y las muy cabritas me estaban intentando robar el pan, que al final, después de este win, saqué otro y se lo llevaron. Y nada, como veis, captura y suelta, y ahora ya nos vamos a la ría de Avilés. ¿Los estás viendo? No solo cambiábamos de lugar, sino que también de compañero. En esta ocasión, la que venía conmigo era Aida, que como no le apetecía mucho pescar, decidió ir unos metros delante mía lanzando pan y cebando a los peces. Como veis, las circunstancias de pesca eran totalmente opuestas a la de los vídeos anteriores. En esta ocasión la marea estaba totalmente alta y estábamos en una zona mucho más accesible y en un día soleado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era una situación totalmente distinta. Los peces estaban mucho más reacios a pescar porque detectaban más el engaño e incluso estaban menos activos. Lo que, como os digo, no quiere decir que no se vaya a pescar. A ver, es una zona, la ría de Avilés, yo soy de Avilés, me queda a 10 minutos de casa y como os digo, yo voy con pan para intentar asegurar alguna picada. Además, el pan no cuesta nada, no ocupa mucho, se puede ir con los vinilos e ir probando a la lubina como iba. Era un día que se veían muchísimas lubinas, muchísimas. Este día y los siguientes se veían una cantidad de lubinas impresionante, eso sí, no picaba ninguna. Así que bueno, oye, ante la falta de picadas de otros peces, pues te pones un ratín al mil y a pasarlo bien. Como veis, aquí la zona mucho más fácil de cogerlos. Bajé aquí una. Esta playa normalmente es bastante más grande, porque ya os digo, estaba totalmente alta. Normalmente se puede bajar sin problema, aquí iba un poco justo. Y como veis, en esta ocasión voy a decidir manipularlo con el Boga Grip, ya que es un pez que la verdad es bastante, bastante sucio. Y nada, aquí lo veis, tamaño estándar, y vamos con la sorpresa. Esto es la gran sorpresa del día. Aquí lo vais a ver. Vaya arrancada, aunque parecía un poco rara para ser un muil, y en cuanto subí al pez a la superficie lo confirmé. Era un sargo que pesé y daba 700 gramos, el más grande que he sacado hasta ahora. Puedo jurar que he ido a por ellos con el equipo de Rock Fishing y no he sido capaz de sacar ninguno más grande de la talla justa, 22-23 centímetros. He ido a fondo, aunque no es una de mis especialidades, y no voy mucho, y tampoco he sido capaz de sacar ninguno tan bueno como este. Así que imaginaros, con pan. Y en la ría de Avilés, la ilusión que me hizo. La verdad que no fue un hecho aislado, ya que al día siguiente, viendo el resultado, volví y logré clavar otro de medio kilo. Así que nada, la ilusión que nos hizo, tanto Aida como a mí, que lo estaba viendo, estábamos alucinando. Quito el audio porque parezco tonto, la verdad. Parezco tonto de la ilusión que me hizo. Y nada, ahora os lo voy a enseñar para que veáis bien cómo fue el tamaño, que era un pez que con la caña Rock Fishing fue hermoso. Y nada, vamos a ir acabando ya el vídeo, me voy despidiendo, hay más vídeos en mi canal, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.